we saw. Was a couple, father and mother, sitting there on the knees on the floor. They were on the knees, now they were head down, hands tied to the back. On the other side of the dining room was a 7-year-old boy and a girl, I would say about 6 years old, sitting just against the parents, hands tied to the back, same position. The bodies were tortured. While now, start. Estamos escuchando a un miembro voluntario, de Zaka, son voluntarios israelíes. Y estaban relatando, como buenamente podían, con el corazón hecho añicos, lo que habían presenciado, la tremenda escena que habían presenciado, cómo una familia judía había sido torturada antes de ser asesinada por Hamás. Hemos podido ver con traducción, con traducción en cada uno de esos rótulos lo que estaban relatando. Habían llegado a ese punto en el que pensaban quién habían sido torturados antes, los niños delante de los padres o los padres delante de los niños. El hecho es que tanto unos como otros habían sido torturados, habían sido desmembrados, incluso alguno de ellos le habían arrancado los ojos. ¿Quién lo vio? ¿Vieron los hijos cómo los terroristas hacían tal cosa con sus padres? ¿Fueron los padres los que vieron hacer a los terroristas tal cosa con sus hijos? El relato no acaba aquí. Cuentan que allí había unos terroristas. Se estaban comiendo la comida del sábado. La comida que el sábado había preparado esa familia judía. Así que parece que se entregaron al ágape mientras torturaban a esa familia. No sabemos si a los hijos delante de los padres o a los padres delante de los hijos. Tampoco sabemos si unos murieron antes o después. Sabemos que fueron torturados y sabemos que todos tenían una bala. Las consecuencias de una guerra, ¿verdad? De consecuencias imprevisibles. De esa que a una se le queda el alma congelada cada vez que escucha voces que auguran una tercera guerra mundial, una guerra que la deja una el corazón hecho añicos como a ustedes, ¿verdad? Cada vez que escucha noticias terribles como bebés degollados, mujeres violadas, fetos extraídos de las barrigas de sus madres, vídeos que se graban mientras que torturan a alguien y se suben a las redes. No hablamos de otra cosa, ¿verdad? Ay, sí, callen. Sí, también hablamos de Sánchez y de su investidura, ¿verdad? Y también hablamos del precio que hay que pagar, de los nacionalistas y de los que compadrean con los terroristas, ¿verdad? Para que finalmente Sánchez consiga seguir con sus posaderas en la Moncloa, que al hombre, la verdad, parece que le ha cogido gusto. Y no es menos cierto que no se verá en otras, pero verán, la verdad es que a mí ya esto ya me parece lo de menos. Que los socios de Sánchez sean nacionalistas o gente que compadrea con terroristas, a mí ya me parece pecata minuta. A mí lo que me parece absolutamente miserable es que se pueda investir a Pedro Sánchez para que continúe con un gobierno de personajes y de personajas como la tal Belarra, sí, esa,
que se fue a hacer el ridículo con un pañuelo palestino al desfile de del 12 de octubre. Por cierto, Belarra, no vayas. Yo no voy donde digo que no debe existir. Y eso es lo que dijo Johnny Belarra, que el 12 de octubre no tiene ningún sentido. ¿Qué hacía allí? Lo peor de todo esto es que no condena. No condena los crímenes de Hamás. No se apiada de las mujeres violadas. No tiene ni miajita de compasión con esos hombres y con esas mujeres que están siendo masacradas. Tanto feminismo. A mí ya no me importa tanto que Sánchez, para ser investido, se tenga que acompañar, ¿verdad?, de nacionalistas que quieren destruir España y de los que compadrean con terroristas que se llevaron a media España por delante. A mí lo que me parece absolutamente miserable es que el gobierno de Sánchez cuente con personajes y personajas tan despreciables como Johnny Belarra, solo por poner un ejemplo. Esto es El Mundo al Rojo, señores, bienvenidos. Con 2 horas por delante para analizar toda la información y para contarles todas aquellas cosas que muchos medios, pues la verdad es que no les cuentan tan bien, para contar con la reflexión extraordinaria de nuestro equipo de colaboradores. Sin ellos este programa no sería posible, y sin ustedes que están al otro lado, este tiempo no tendría el más mínimo sentido. Si están preparados, nosotros también. A mí lo que me resta es anunciarles de manera inmediata nuestro equipo de colaboradores. Empezamos por Fernando Martínez Dalmau, abogado. Almudena Negro, periodista y alcaldesa de Torrelodones. Daniel Lacalle, economista. Eric Encinas, periodista. Y Lucio Muñoz, empresario. Con todos ellos vamos a analizar la actualidad y vamos a adentrarnos en asuntos de enorme complejidad. Inevitablemente la guerra hoy también va a protagonizar El Mundo al Rojo. ¿Cómo estás, Almudena? Empezamos por la bellísima dama. ¿Cómo estás, Almudena? Muy bien, muy buenas, María José. Noches. Encantada de estar aquí contigo. Lo mismo te digo, siempre es un gustazo verte, de la misma manera que a nuestro abogado, a Fernando Martínez Dalmau. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien acompañado por dos personas que además, bueno, pues valen su peso en oro y más todavía, ¿no? Es que no solamente es un analista político extraordinario, es que encima es un caballero como la copa de un pino. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, hablaremos naturalmente de la guerra, hablaremos también, mucho tiene que ver con Torrelodones, tenemos a su alcaldesa y han tenido una iniciativa brillante que vamos a comenzar, pero quisiera arrancar en el lugar en el que estamos, y no nos hemos movido, amigos, porque es que seguimos con el sota, caballo y rey, la amnistía, la investidura y los socios de Sánchez. El PSOE exige a Junts cerrar el acuerdo antes del 4 de noviembre para contar con 20 días para vender el relato. Esto le llamo yo vender la piel antes de cazar al oso. ¿No les parece? Es absolutamente tremendo. Primera opinión así a bola pluma de esta circunstancia. Pues que es sorprendente, porque quien está marcando los tiempos no es el Partido Socialista, que quiero recordar que a Feijóo le exigían inmediatamente concurrir a la investidura, porque si no era una pérdida de tiempo, y como ellos ahora no lo tienen atado, tienen cerrado el Congreso, cosa que no se hace ni en tiempos de guerra, como bien ha dicho Ibuka Gamarra. Y luego hay que decir la verdad, que aquí el que manda ya no es Pedro Sánchez, que es Puigdemont, que es Otegi, que es toda
esta gente que le quiere sacar las hijuelas. ¿Qué pasa? Que como lo de la investidura ahora parece que ya no está tan claro, ya no corre prisa. Ahora parece ser que no corre ninguna prisa, la misma prisa que le exigían a Feijóo. Ellos no la tienen y cierran el Congreso. ¿En manos de quién estamos? El PSOE sí que tiene prisa para cerrar el acuerdo con Junts, que permite investir a Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre. Por eso, desde las filas socialistas, se ha trasladado a los de Carlos Puigdemont que la fecha límite para culminar la negociación es el 4 de noviembre. La razón estriba en que en el PSOE quieren contar con esos 20 días para vender el relato, una tarea que se presume tan compleja como espinosa. De este modo, se ha trasladado a Junts per Catalunya que en esta fecha vence la oferta de la amnistía. Insisto, vence la oferta de la amnistía, junto a otras muchas contraprestaciones a cambio de sus votos, un proceso que, por otro lado, avanza de forma positiva para los intereses de Sánchez, según se desprende de unas informaciones de OK Diario. Fernando, ¿qué tienes unas ganas de meter cuchara? Bueno, sí, yo meterme con Junts para mí es un placer, además, además enorme, ¿no? Porque son separatistas, así de claro. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Luego se pegarán, luego, evidentemente, podemos llegar a unas elecciones. Pero ¿quién va a dudar? ¿Pero cuándo se han visto en otra? Claro. Esta gente, claro. O sea, en la vida, o sea, jamás. Esto sí que es un momento para la historia, su propia historia personal. Y además tenemos por otro lado también la izquierda, ¿no? La izquierda ahora mismo de Podemos, que está levantisca, ¿no? Con todo el, además ya hablaremos de todo el tema de lo que está pasando, ¿no? En la franja de Gaza, ¿no? Pero lo que está diciendo también, que a lo mejor no votan tampoco. Esto van a votar seguro, igual que los de Junts, igual que todos. Luego, como siempre, la izquierda pues se pegará entre ellos y tendrán que, evidentemente, convocar elecciones anticipadas. Pero primero tendrán que hacer todo el daño a lo que nos tienen acostumbrados la izquierda, pero la izquierda habitualmente en estas cuestiones sí se pone de acuerdo cuando hay que hacer daño a los españoles, cuando hay que hacer daño a España, cuando hay que hacer daño a los derechos y libertades fundamentales del pueblo. En eso sí se pone de acuerdo. En lo que no se pone de acuerdo es en beneficiar precisamente a todos los españoles. Pero para ir en contra de nuestro artículo segundo sí que se pone de acuerdo en ir en contra de la unidad nacional, en contra de la soberanía, artículo 14, o ir en contra de nuestro parlamento cerrándolo, como también lo cerró en los estados de alarma fallidos, que en este momento lo que es incomprensible es que con las circunstancias que tenemos internas y externas, hoy se reúne en el Ministerio del Interior, además, la mesa de seguridad, porque tenemos unos condicionamientos externos y unos condicionamientos internos, un golpe de Estado permanente interno y unos condicionamientos externos con dos hechos, como son el de Ucrania y el de la Franja de Gaza, que evidentemente exigen un gobierno fuerte, leal y además leal a los españoles. Y tenemos el Parlamento constantemente cerrado y vulnerado, evidentemente, todos, porque aquí el problema está en que en el momento que el Parlamento no puede reunirse, los diputados están siendo vulnerados para lo que han sido elegidos, ¿no? Entonces, claro, ese es el principal problema. Es un escándalo, hay que recordar las imágenes del Parlamento de Kiev, como los diputados en pleno bombardeo en la invasión rusa sobre Ucrania acudían al Parlamento. Es que los parlamentos no se cierran ni en tiempos de guerra. Pues parece ser que el Congreso español lo cierra la señora Armengol por el artículo 33 porque ya lo vale y sobre todo porque yo no estoy tan segura de que a Pedro Sánchez le vaya a salir la jugada, porque hay que ver cómo ha ido cambiando ese relato que ahora quieren montar en 20 días. Recordad, lo he dicho antes, cómo a Feijóo le exigían una investidura prácticamente express y ellos ya vendían que lo tenían atado. Y desde entonces sí queda cierta impresión, viendo las declaraciones no solo de Junts, de la propia Esquerra, de Bildu, de toda esa flora y fauna, que a Pedro Sánchez se le está escapando de las manos el control de la situación. Es que da toda la impresión. Pues vamos a seguir abundando en ello. Hablabais de Armengol, efectivamente, cerrar el Congreso ni en tiempos de guerra, pero bueno, la señora Armengol tiene la costumbre de hacer lo que le sale de los pies. Recordemos que la individua fue pillada en pleno confinamiento, yéndose de copas y de fiesta. En fin, en otros lugares, ¿verdad? Cuando un ministro hace tal cosa, se le pone de patitas en la calle o dimite él porque tiene una cierta dignidad personal, ¿verdad? El PP defiende que la cita del Senado es solo una muestra de su poder territorial
para bloquear a Sánchez. La verdad es que los azules se muestran satisfechos con la convocatoria que ha tenido lugar estos días en el Senado. Ayer, a pesar de que Pere Aragonés, que bueno, ahora hablaremos de él, le robó gran parte del protagonismo con su discurso a favor de la independencia, con el que aprovechó para advertir a Pedro Sánchez de que su investidura, hombre, pasa por una amnistía y la convocatoria de un referéndum pactado, porque a quien se le escapa, ¿verdad?, que van a tener suficientes, son inasequibles al desaliento. Hemos conseguido mostrarnos como un bloque unido, presumen en el partido de Feijóo. No sé cómo han analizado Almudena Negro y Fernando Martínez Dalmau estos días, este día en el Senado, perdón. ¿Verdaderamente es un bloque? ¿Verdaderamente se le puede parar los pies a Pedro Sánchez? No, o sea, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y tiene muchísimo poder territorial, el que ya no tiene Pedro Sánchez. Ayer lo decíamos desde el Partido Popular, se va a parar cualquier iniciativa de Pedro Sánchez desde el Senado. En estos momentos, además, hay sobre la mesa un reglamento que, inspirado en el 155, podría parar esa ley de amnistía. Estamos trabajando para pararlo, evidentemente. Yo creo que en el Senado lo que se visualizó sobre todo fue la cobardía de los varones socialistas que no se atrevieron a acudir a defender a España o a defender no España al Senado. Lo que hicieron fue ponerse de perfil. ¿Por qué García Page no acudió? ¿Por qué no acuden los varones socialistas que quedan? Al final es verdad que le dejaron el protagonismo a Pere Aragonés, porque ya lo dijo, si es que es lo que os decía antes, se le está yendo las manos. Ya no es la amnistía, ahora es la amnistía y el referéndum, y la próxima vez será la amnistía, el referéndum y la independencia. Naturalmente, es decir, se le está yendo totalmente a Pedro Sánchez de las manos. Pero esto no se y luego le yo creo, nadie, ¿no? Y debo decirlo, que Isabel Díaz Ayuso estuvo estupenda. Soberbia. Magnífica, ayer con un discurso que les puso los puntos sobre las íes y que yo creo que tuvo todo el protagonismo de la sesión. Ayer tuvimos la oportunidad en este programa, en Al Mundo al Rojo, de ver esos momentazos que nos regaló la presidenta de la Comunidad de Madrid con todo lujo de detalles, como recordarán todos nuestros telespectadores. Soberbia, sin ninguna duda. A mí me gusta mucho la intervención que ha tenido el Partido Popular en bloque, precisamente a favor de la unidad nacional y echándole la bronca precisamente al gobierno, ¿no? Pero yo creo que has dado la clave, Almudena, hay que reformar la ley del Senado. ¿Por qué? Porque aunque tú bloquees, luego se devuelve directamente al Parlamento y el Parlamento lo aprueba por decreto ley. Les da igual si llevamos ya no sé cuántos decretos ley. Pero en el momento no hay Parlamento. Es claro, bueno, de momento no lo hay, claro, porque es un gobierno en funciones. Todavía no sabemos si esto va a seguir así por los siglos de los siglos, ¿no? Gobierno en funciones. Tiene una fecha términis que la pondrá el rey en breve. Pero bueno, la cuestión es que yo pienso que hay que dar un paso para adelante, que el Partido Popular, Vox y vosotros, que el Partido Popular sobre todo, que tenéis en este momento la mayoría en el Senado, y aprobar esa ley para bloquear las leyes. Pero el problema es que no hay esa mayoría para aprobar esa ley. Claro, porque esa ley hay que aprobarla en el Congreso. Entonces lo que estás pidiendo es utópico porque no existe esa mayoría. Pero sí poner las trampas necesarias para que esa ley se quede dormida dentro de lo que es el Senado. Lo que vamos a hacer nosotros es, desde el Senado, bloquear todo lo que se pueda. Evidentemente, lo que pasa es que lo que tú pides, que es una reforma, requiere además mayoría reforzada, por lo cual disolución de las solo cámaras, sería posible por acuerdo PP-PSOE, y yo creo que con el sanchismo ni a la vuelta de la pero esquina. Pero sí se pueden dormir las posibles vulneraciones de la Constitución, se pueden dormir en el Senado. Exacto. Además, que quede claro que se están durmiendo porque van en contra de la Constitución, van en contra de la unidad nacional y van en contra de los derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que hay que hacer. El caso es que el PSOE renuncia a defender la amnistía en el Senado y queda absolutamente acorralado entre PP y Pere Aragonés. Tan pocas ganas tenía el PSOE de celebrar la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que el único socialista que intervino en todo el día fue el andaluz Juan Espadas, que dedicó parte de sus 14 minutos a hacer oposición al gobierno de Juanma Moreno. Aprovechando que el presidente de la Junta de Andalucía se quedó a escuchar al también líder del PSOE. Cuando gobierna el PP en España, Andalucía le va mal, afirmó Espadas para su parroquia. Todo con tal de no mencionar la palabra prohibida, la amnistía, a la que el portavoz socialista no hizo ni una sola mención. En cualquier
cualquier caso, a esto ya nos tienen acostumbrados. No hay manera, es como un juego imposible. A ver cómo hacemos para que ni Sánchez ni el gobierno digan ni media palabra sobre la amnistía. Es como que les queman la boca, ¿no? Y así continúan, sin la más mínima duda. Es que lo que demostró ayer el PSOE es que, además de ser un partido que ya ni es socialista, ni es obrero, ni español, es un partido cobarde. Fundamentalmente cobarde. ¿Por qué no dicen la palabra amnistía cuando es lo que está sobre la mesa? Porque cuando antes dábamos la noticia del relato, en realidad no es relato, es la manipulación. A ver cómo engañan, intentan engañar a la ciudadanía, a la que toman por tonta. Que no va a colar, si el propio CIS de Tezanos, el último CIS de Tezanos, ya hasta da empate con el Partido Popular, ¿cómo debe estar el Partido Popular en las encuestas? Hace 48 horas nada más. Con el tema de la amnistía, porque los españoles de verdad no son tontos, pero ¿qué relato puede haber para entregarte en brazos de Junts, de Puigdemont, de la Esquerra y de Otegi? El otro día yo creía que era un fake las declaraciones de Reyes Maroto de que con Bildu mejoraremos nuestra vida. Pero esta señora puede mirar a la cara a las víctimas del terrorismo y decirles que vivimos mejor gracias a Bildu. Pero de verdad que el Partido Socialista ha perdido Loremus completamente. Una de dos. O son ignorantes. No lo son. O son más. Entonces son más malos que la quina, ¿no? Son más malos que la quina. Son muy malos. Además, es que van precisamente contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Es que van contra el artículo 92 porque saben que la amnistía no cabe, porque no se le puede, claro, no se puede olvidar o perdonar un delito cuando este delito que están cometiendo no es amnistiable tampoco. O sea, es que tampoco. Si lo decía Pedro Sánchez. Claro. Es que lo decía no mucho mismo, claro. Decía que no cabía la amnistía en la Constitución. Claro, el artículo 62 prohíbe el indulto generalizado, claro. Que no vamos a perdonar una pena que no que en este momento no existe, ¿no? Y luego, evidentemente, tampoco cabe la autodeterminación o el referéndum de autodeterminación, porque el artículo 92 lo que recoge de la Constitución es el referéndum consultivo y en virtud al artículo 149, porque es competencia del gobierno, nunca de un territorio convocar ese referéndum consultivo, con lo cual lo que está yendo es precisamente contra el artículo segundo, que es la unidad nacional, y contra el principio de soberanía nacional, que es el artículo 14. Entonces, está yendo precisamente contra todos nosotros. Por eso no nos lo quieren decir. Por esto esta gente no es mala, es terroríficamente mala. Porque la otra parte, la otra opción es que fueran tontos. Pueden ser ambas cosas, ¿no? Tontos y malos. Lo uno no excluye lo otro. Qué perversión. De todo habrá en el PSOE, ¿no? Qué perversión. En todas partes. Pero fíjate, los 20 días que piden es para que sus medios de comunicación amigos, o sea, intenten anestesiar a los españoles, a los que tratan como a menores de edad, y se van a pegar una galleta, porque los españoles no son menores de edad. Exacto. Y le va a decir al PSOE y lo va a poner, exacto, en su sitio, ¿eh? Y mientras tanto, dama y caballero, España pues naturalmente sigue rodando, diría que cuesta abajo sin frenos, ciertamente. El caso es que mientras la guerra acontece, mientras que Pedro Sánchez se le está yendo todo de las manos y los españoles estamos pues francamente avergonzados, la gran mayoría de los españoles avergonzados con la situación que está viviendo el país, los precios siguen subiendo, las exportaciones se paran, la economía va peor que nunca, la que se nos viene encima es pequeña y algún que otro ministro pues se empeña en hacer el ridículo. Es un asunto que vamos a hablar con el extraordinario economista Daniel Lacalle. Ya está con nosotros a través de Skype. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Al contrario, el agradecimiento, ya lo sabes, Daniel, siempre es nuestro. Decíamos que en medio de esta hecatombe que estamos viviendo se nos olvida la economía de la que tú sabes tanto. Yo quiero compartir contigo hoy para que analices una noticia que tiene que ver con las trampas contables para maquillar el desastre de la seguridad social que está haciendo el ministro Escrivá, concretamente José Luis Escrivá, que no se cansa, oye, de hacer el ridículo más espantoso tras haber disparado la deuda de la seguridad social y llevar al colapso la atención al ciudadano que brinda dicha instancia, quien fuera presidente de IREF, publica ahora un artículo en El País en el que afirma que su reforma del sistema de jubilación está contribuyendo a rellenar la llamada hucha de las pensiones. Yo no sé, Daniel, si verdaderamente ha pensado que es que los estúpidos somos nosotros.
Pero probablemente, ¿no? Bueno, es completamente falso. La hucha de las pensiones no se está llenando de ninguna manera porque la seguridad social es deficitaria, necesita recibir unas enormes transferencias del Estado. Esas transferencias que le llegan del Estado son de un Estado que ya es deficitario y la deuda de la seguridad social se ha multiplicado por tres bajo su mandato. Por lo tanto, decir que su reforma contribuye a llenar la hucha, pues es, digamos, es una manera de engañar, porque claro, no lo está haciendo. Lo que pasa es que está tirando de deuda del Estado, claro. Bueno, además tampoco tendría que extrañarnos. Hemos dicho que había escrito ese artículo en El País, el periódico de cabecera del gobierno o el periódico mamporrero del gobierno, cada cual naturalmente que utilice la terminología como quiera. En cualquier caso, naturalmente ahí se le puede permitir de todo para que lo podamos entender los ciudadanos de a pie, ¿no? Los telespectadores, yo misma que no tenemos una gran formación en economía. Aparte de lo que diga el señor Escrivá, que ya podemos imaginar lo que es, ¿en qué situación estamos, Daniel? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la verdad yo creo que la entienden todos los ciudadanos. Los gastos de la seguridad social son muy superiores a los ingresos en cualquier escenario. En escenario de crecimiento, y ya no te quiero comentar, en escenario de recesión. La seguridad social es un sistema de reparto que está diseñado desde dos perspectivas que no se cumplen, ¿no? El primero es que las pensiones no se supone que tenían que ser un sueldo, tenían que ser un complemento al ahorro acumulado durante mucho tiempo. Y el segundo es el hecho de que las cotizaciones por seguridad social no cubren ni de lejos el aumento de gasto al que se le lleva a la seguridad social, no solamente por las pensiones contributivas, sino también por todos el resto de gastos que se le han puesto a la seguridad social. Entonces, yo creo que la gente lo entiende, lo debería entender perfectamente. Una persona que haya contribuido a la seguridad social durante 40 años, si es que ha estado trabajando 40 años, después se jubila y tiene aproximadamente pues casi otros 30 años de vida y claro, pues no dan los datos, ¿no? Si considerásemos un sistema como si fuera de capitalismo, todo lo que se aporta se consume en 12 años. Daniel, por último, y fuera de la previsión que teníamos, mientras que estamos tan entretenidos con la investidura de Sánchez, con sus socios y, en fin, con todo este galimatías que ni el juego más perverso nos lo hubiéramos podido imaginar, ¿qué está pasando con la economía de España? El día que volvamos a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente importa, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una economía que se ha recuperado porque se ha recuperado el turismo. Lo que ha pasado en los últimos 5 años en la economía española ha sido el encierro por el COVID y después la recuperación del turismo, nada más. Y en ese camino lo que ha pasado es que la recuperación de la economía es muy pobre y extremadamente endeudada. Por cada euro de PIB generado, se ha aumentado la deuda pública en 6,5 euros. Por lo tanto, es lo que tenemos ahora mismo, literalmente, es una situación económica de dopaje con un exceso de deuda absolutamente desproporcionado. Yo creo que eso lo entiende casi todo el mundo. Pues nada, que Dios nos pille confesados, es lo único que se me ocurre decir, además de agradecerte enormemente tu participación en El Mundo al Rojo. Gracias, Daniel Lacalle. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. El caso es que así la economía, nosotros seguimos hablando de lo de siempre, del Partido Socialista, de la investidura, y es que ahora resulta que Sánchez dice que lo ve complicado. ¿Por qué no está el hombre del todo seguro si con la amnistía va a ser suficiente? Pero hombre, Sánchez,
Si ya te lo decimos nosotros. Que no, hombre, que no. La incertidumbre es total. Lo llevan entre 3 o 4 y nadie se atreve a preguntar. Esto lo explican a The Objective, fuentes socialistas. La ley del silencio impuesta desde la dirección se acata con absoluta disciplina militar y lo único que tranquiliza es que no hay caras de preocupación. Parece que lo tienen asumido en Moncloa. Mantienen que habrá acuerdo cuando, aunque va para largo, eso sí, quizás sobrepasando incluso el Ecuador del mes de noviembre, calificado como zona de riesgo y cuenta atrás hasta la disolución de las Cortes, les recuerdo, el 27 de noviembre. Pero las dudas y aún más los temores se extienden en el PSOE a lo largo y ancho de todo el mapa nacional. No hemos llegado hasta aquí para que no salga, explica un varón territorial, confiando en que la tensión fructifique en un pacto tardío. Junts tiene 2 almas, explica otro secretario autonómico. Es complicado, dicen. Es lo que yo decía, que a Pedro Sánchez se le ha ido de las manos toda esta situación, pero vamos, ya se puede contestar a las propias fuentes socialistas, ¿no? La amnistía no es suficiente, ya se lo ha dicho ayer Pere Aragonés, ya les ha contestado a este artículo, no es suficiente. Pero dice que va de farol, y un asunto que vamos a ver, Moncloa dice que Aragonés va de farol. Bueno, yo creo que Moncloa filtra para intentar mantener que todo está controlado, que es lo que debe hacer el DIRCOM de Moncloa, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que si tú empiezas a leer declaraciones de unos y otros, te das cuenta que hay un descontrol tal que cualquier cosa es posible. Yo no estoy diciendo que no vayan a llegar a un acuerdo, digo que también es posible que no lleguen. Porque es verdad que en Junts existen 2 almas y hay una que cree que es un gravísimo error pactar con Sánchez y que además lo van a someter a votación de las bases. Pero es que lo mismo pasa con Podemos, lo mismo, es decir, la cosa no está nada clara. Y luego por otro lado están las apuestas que están poniendo sobre la mesa, el chantaje que ponen sobre la mesa, como se han rendido y se han puesto de rodillas ya con la amnistía, pues ya quieren mucho más y todavía no han hablado los de Otegi. Vamos a ver también qué piden los de Otegi. Es decir, esto es un sin Dios que yo creo que la lógica política en cualquier país democrático de nuestro entorno abocaría a repetición electoral, ¿eh? Eso es lo que marca la lógica política. Otra cosa es que yo creo que en España hace tiempo que lo de la lógica, vamos a dejarlo aparte, y lo de la democracia también. Además, la lógica entre ellos mismos, porque Esquerra Republicana y Junts han perdido cerca de 300 y pico mil votos entre ellos, quiero decir. O sea, claro, es que no hay un alma o dos o tres, sino que hay por cada independentista hay un alma, porque es que esta gente es así, ¿no? Y los que los conocemos bien sabemos cómo funcionan. Entonces, evidentemente hay 2 sectores, y además 2 sectores enfrentados constantemente, ¿no? Porque saben que si pactan con un partido nacional van a seguir perdiendo votos, y en Cataluña no son mayoría. Repito, no son mayoría. Que hay elecciones el año que viene en Cataluña. Exactamente, y es muy importante para ellos también, o es lo más importante, porque si pierden unas elecciones, ya no hay referéndum, ya no hay autodeterminación, ya no hay amnistía, ya no hay posibilidades de robar más dinero, ya no hay posibilidades de enchufar a más gente, ya no hay posibilidades de robar directamente de las instituciones de Cataluña. Es que es a lo que se enfrentan, entonces, y es a lo que van abocados. El ejemplo lo pongo en la CUP. Por ejemplo, en la CUP, que ha quedado en nada, que es lo que tendrían que ser todos ellos. Pero a mí me llama poderosamente la atención un dato. Yo creo que sí que van a pactar y además no les queda otra. Luego, evidentemente, está el mal que van a hacer a España. Eso es evidente. Pero sí van a pactar porque esta gente no es capaz de otra cosa. O sea, es que no es capaz de hacer nada más. Bueno, aquí introduzco yo una pregunta. ¿Y qué va a hacer el PNV después de ver al Partido Socialista arrastrado ante Bildu diciendo que quieren que en el País Vasco gobierne Bildu? Claro. Es que todo es un lío, porque también necesitan los votos del PNV, cuidado. Es que estás hablando, es decir, de Ortuzar, que fijaos, es el más listo de la clase. El lío en el que está metido Sánchez, en el que se ha metido por no querer dejar gobernar al partido más votado. Esa es la realidad. Yo creo que toda la lógica política de verdad dice que vamos a elecciones en enero. Eso sería la lógica. La situación es bastante perversa, ¿eh? Efectivamente. Si ponemos... Es diabólica la situación. Perversa y diabólica. Lo que estamos viendo es una constante agresión, una pérdida de derechos de todos los españoles y de la soberanía nacional. Y eso es la realidad. Los partidos políticos son un instrumento. Los partidos políticos deben quedar relegados ante el bien a defender, ante el bien jurídico de los españoles, de los derechos y libertades fundamentales y ante la nación. Es que los Pero
es que se han convertido. Deben defender aquello que jura cada diputado cuando toma posesión. Esa es la perversión. No la existencia de los partidos políticos, sino que están bastardeando aquello que juran. Porque quiero recordar que todos los que somos cargos públicos juramos o prometemos hacer cumplir la Constitución española. Y lo están bastardeando. Alcaldía está la bandera nacional y se cumple la ley de banderas. Y te voy a decir más. Y hay otros sitios que he encargado más 18 metros para llenar torrelodones de banderas. Enhorabuena. O sea, ¿qué? ¡Ole, Almudena Negro! Enhorabuena. ¡Ole, ole! ¡Qué alegría! Tendremos que exiliarnos a torrelodones. Claro. Me parece un lugar estupendo, dicho sea de paso. Es un sitio maravilloso para exiliarse. Sí, sí. Estás invitado. Gracias. Y además hay una hostelería que os lo podéis pasar, os tenéis que venir un día. Oye, ¿por qué no hacéis un día el programa desde Torrelodones, desde el Salón de Plenos? ¿Invitados quedáis? Perfecto. Hola. Esto se habla de manera inmediata con el titular de este programa con Jesús Ángel Rojo y yo creo que esto se prepara y para allá que vamos. El caso es que seguimos con la idea de ayer en el Senado y parece ser que aunque Pere Aragonés fue ahí de chulazo, ¿verdad?, el presidente de la Generalitat, bueno, pues en el entorno de Pedro Sánchez, del presidente en funciones Otto Boche, bueno, pues están ocupando de descalificar un poco, decir, oye, mira, que no es para tanto, que bueno, que vamos, que el tío va de farol, es lo que dice. Esto es ponerse la tirita antes de hacerse la herida, esto es tomarnos el pelo, sí, ¿no? Es tomarnos el pelo, son políticas de comunicación, van a intentar tapar el sol con un dedo. Yo creo que sobre todo lo que es engañar al pueblo, ¿no? Es aparte de que ya representa, no sé, lo peor, ¿no?, que podemos ver ya dentro de lo que representa el Parlamento español, ¿no? Estamos viendo lo peor, lo maligno, lo demoníaco, lo degradante, ¿no? Aparte que yo siempre lo digo, nosotros no queremos esta España decadente, ¿no? Queremos una España floreciente, una España de trabajo, y esto es lo que nos está trayendo esta gente, ¿no? Entonces el problema lo tenemos precisamente en estas imágenes que le está dando la izquierda, porque frente a la izquierda se estaba dando un discurso unitario, frente a la izquierda se estaba dando un discurso a favor de los españoles, se estaba dando un discurso de apertura y un discurso de futuro, y lo que nos encontramos es un discurso de retroceso de las libertades y los derechos fundamentales, un discurso de ruptura con la nación y de la unidad nacional, y un discurso que en el fondo sabemos que es para robar a España, porque entre otras de las cosas que hay que decir es que la deuda de las comunidades autónomas, solamente la deuda directa, son 245.000 millones, cuestión que Cataluña y las provincias del norte de España no quieren abonar directamente y que se les condone directamente. Con lo cual es un latrocinio directo hacia las arcas españolas. El caso es que, naturalmente, Pere Aragonés, además de decirle clarísimamente a Pedro Sánchez, oiga, que con la amnistía no nos vamos a conformar, la verdad es que no pidió perdón, en absoluto, ¿verdad? No pidió perdón, ni rectificó ni una sola coma de todas las decisiones que adoptaron durante el procés, sino que atacó a además a un Estado español opresor que persiguió de forma injusta a los líderes independentistas del 2017. Y aquí volvemos a la misma, el indulto no es perdonar, el indulto es decir que nos hemos equivocado. Bueno, para empezar, cualquier indulto en la legislación, y el abogado Fernando podrá confirmarlo, requiere del arrepentimiento activo del que va a ser indultado. Y lo que hizo ayer Pere Aragonés fue una apología del golpismo de Estado. Porque lo que sucedió en el 2017 fue un golpe de Estado de parte del Estado contra el Estado. Y encima llamar opresor a los españoles, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban allí defendiendo la democracia y la libertad. Apaleados, muchos de ellos. Efectivamente, apaleados. Que todavía tienen... Piolines, les llamaban. Exacto. Hay que recordarlo. Pues eso es lo que ayer Pere Aragonés justificaba. Yo entiendo que lo justifique, porque oye, Pere Aragonés era de los golpistas, de los que están del lado del golpismo. Bueno, lo terrible es que el Partido Socialista, que además quiero recordar que apoyó la aplicación del 155 en Cataluña con Pedro Sánchez, de líder del Partido Socialista, ahora no esté del lado de la democracia y la libertad, sino que esté del lado de los golpistas. Y esa es la única realidad que estamos viviendo. No, además lo que hay que decir es que además todo esto se hizo con el marco legal que era la Constitución y bajo el mandato de Su Majestad el Rey.
que fue el que dio la cara en ese momento. Un discurso magnífico. Magnífico. Además, nos acordamos, porque es que siempre lo digo, no hay que ser ni monárquico, ni republicano, ni de derechas, ni izquierdas, ni de aquí, ni de allá. Hay que defender la unidad nacional, seas de donde seas y vengas de donde... Y el rey hizo lo que tenía que hacer. Y en ese momento fue una medida quirúrgica, además, hay que decirlo así. Porque no hubo opresión bajo ningún concepto y evidentemente no es todo aquello que esto nos están dando a entender, que como la extrema izquierda quiere dar a entender, que es que hubo opresión directamente contra el pueblo catalán. Repito, soy catalán y soy español, y ahí no hubo opresión. Hubo un golpe de Estado directamente dado contra las instituciones, contra el pueblo y contra la unidad nacional. Pero el problema, lo problemático de todo esto es que demos la vuelta a esos argumentos que eran legales, que eran constitucionales y que iban en defensa de la unidad nacional. Y ese es el verdadero problema, porque el problema de la izquierda es que es el germen de la izquierda, es el independentismo. Y después viene la violencia y después viene los golpes de Estado contra el resto de España. Si ese es el verdadero problema. Si es que se dirá hasta la enésima potencia, es que un indulto es decirle al rey majestad, usted no dijo más que tonterías, es decirle a los jueces se les ha ido la cabeza de la toga, es decirles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que algunos de ellos todavía tienen pesadillas de lo que vivieron aquella noche, hicieron el canelo, y es decirnos a todos los españoles decentes que lo que tenemos que hacer es delinquir. El indulto, porque oye, claro, el indulto y la amnistía lo que significan es que en España no había democracia en 2007, claro, sino una dictadura, claro. Es negar Estado la democracia opresor, española. Estado ni más opresor, ni menos. El caso es que parece ser, y vamos a someterlo al análisis y criterio de nuestros colaboradores, que Feijóo podría tener un reglamento parecido al 155 para tumbar la amnistía en el Senado. Un reglamento que bebe de este artículo 155 para torpedear la amnistía. Es, bueno, la fórmula que maneja el PP, inspirada en la avanzadilla de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en aquel septiembre, recuerdan, inolvidable, de 2017, un reglamento pergeñado por Cristóbal Montoro que fue definitivo para doblegar a los sediciosos. Así lo plantea el informe, una estrategia sanatorial frente a la amnistía al que ha tenido acceso Vox Populi, que apunta a las capacidades del Senado y al enorme poder que puede tener un reglamento. Todos conocemos, ¿verdad?, los hechos que precedieron a que el artículo 155 y conocemos el propio artículo 155. Sí, pero yo aquí quisiera hacer una precisión porque es que hemos visto cómo esta decadencia nos ha llevado a romper este artículo 155, cuando lo que teníamos que haber hecho era haberlo juzgado por rebelión. Repito, por rebelión contra las estructuras del Estado. ¿Por qué? Porque mediaba violencia, mediaba ir contra el Estado y mediaba la ruptura de lo que representaban las leyes. Y ese es el encaje jurídico que tiene la rebelión. La sedición es otra cosa. La sedición es la ensoñación que luego Manuel Marchena nos hizo a todos comprender. Yo, por supuesto, tengo que acatar directamente lo que el tribunal de Marchena dictaminó en su momento como Tribunal Supremo. Y, evidentemente, no seré yo quien ponga en este momento tan crucial un pero a la resolución de 459 de nuestro... Seguramente. Pero yo defenderé en este momento la sedición. Pero evidentemente era una rebelión. Y como tal la teníamos que haber tratado, puesto que hubo violencia, puesto que iba ruptura constitucional y puesto que iba contra la unidad nacional. Esos tres factores son los desencadenantes entre la sedición y la rebelión por definición jurídica y por definición constitucional. Ese es el verdadero ejemplo que teníamos que haber hecho. Pero claro, cuando llegamos ya a la abyección del artículo 155, no queda más remedio que el Partido Popular o quien fuere diseñe o de alguna manera promueva lo que pueda ser el más cercano a este concepto de rebelión que en este momento necesitamos, porque ya no solamente los independentistas, sino ya es los independentistas más el Partido Socialista. Lo que se está buscando es, a través de un reglamento que está efectivamente inspirado en aquel famoso reglamento, el 155 y todo aquello que hizo Montoro, la posibilidad de en el Senado poder tumbar. Nosotros, dentro del marco legal y constitucional, porque el Partido Popular no es como Armengol, que se salta las leyes o hace lo que le da la gana,
sino dentro del marco legal estamos buscando las vías para poder tumbar una posible ley de amnistía. Eso, que por cierto, no la van a llamar ley de amnistía, no, olvidaos, no, porque hay que hacer el relato, el relato, igual lo llaman la ley de la paz, son capaces. Sí, no, no, es que la o sea, no, ya hay alguna no existe, terminología no por ahí, ¿no? Sí, 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 de pero la feliz vamos, convivencia es lenguaje o algo de esto. Yo no sé si vosotros vais a considerar una casualidad esta noticia que os dejo para reflexión de todos. El letrado mayor que se opuso a la amnistía en el Congreso se marcha y Armengol busca sustituto. Le estoy hablando de Carlos Gutiérrez, que ha pedido dejar el cargo tras 9 años y medio al frente del equipo jurídico. Así que no sé si os parece una casualidad. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Yo no voy a decir nada, eso es un pero eslogan, voy, en la voy en la línea pues bueno, de Alma. ¿Hacemos un pin? Pues sí, se puede. Yo tampoco propongo hacer un pin. Yo tampoco trabajaría con Armengol. Claro. Pero si es que son funcionarios y lo que estará es hasta el pico de la boina de que les estén presionando, claro. Además los políticos metiéndose en la labor de los técnicos y lo que hacen, cogen y se van. No es el primer ni el último caso. Edmundo Val, Macarena Olona, ¿cuántos conocemos? Claro, no, que es que han sido apartados por la izquierda. A que un técnico del Estado le obliguen a caer en el artículo 404 de nuestro Código Penal, claro. La prevaricación, que es lo que les están claro. obligando en este momento. Claro. Así las cosas, queridos amigos, es viernes, estamos, ¿verdad?, hasta arriba ya de tanta actualidad, de tanta preocupación. Yo qué sé, lo mismo esta noche en familia, con compañeros, con amigos, pues alguien se toma una cervecita, ¿no?, o un vinito, una copita, y a lo mejor pues se toma una de más. Bueno, pues no hay problema. Si ha tenido una noche larga, de fiesta, con familia, con amigos, si ha terminado cansado y con alguna copilla de más, como estos ejemplos que yo ponía para el día de hoy, para este fin de semana, pues bueno, ahora en exclusiva está la solución. En exclusiva y en Naturhaus llega Staff Detox. ¿Qué es Staff Detox? Pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos un altito en el camino, magníficas recomendaciones, sugerencias publicitarias y retomamos enseguida porque lo que nos queda es gordo, créanme, muy gordo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con 2 brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus 2 brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo.
Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues la policía está investigando, al parecer, una denuncia, un confidente musulmán que dice que ha recibido dinero para atentar ya en Madrid y Barcelona. Vamos, estamos hablando, la propuesta era la semana que viene. Es una noticia que queremos comentar con el periodista Eric Encinas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué así es. Inquietante, Eric. Efectivamente, lo que demuestra que España está en máxima alerta realmente y tiene que estar en máxima alerta. Estamos en alerta 4 con medidas excepcionales, es lo que ha tomado, las últimas medidas que ha tomado el gobierno únicamente, pero realmente en comparación a otros países la situación requeriría que el ejército estuviera en las calles y por lo tanto se aplicara la alerta 5, ¿no? Que es la que implica que el ejército esté en las calles. Lo que tú estabas comentando, ese confidente, lo que ha revelado es que hay una organización que estaría ofreciendo dinero para atentar la semana que viene en Barcelona o Madrid. De hecho, lo están investigando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? La Policía Nacional, sobre todo. También, aparte, hemos conocido este viernes que se han detenido a 4 personas vinculadas al terrorismo yihadista en Granada, Barcelona y Madrid. Esto se une que reclamaban también derramar sangre. Reclamaban, correcto, derramar sangre. Terrible. Correcto, derramar sangre de lo que consideran los infieles de todo Occidente, ¿no? Porque no hay que olvidar que el terrorismo yihadista es ultrarradical y lo que considera todo Occidente infiel y básicamente una especie a la que hay que exterminar, ¿no? Eso va así en sus patrones, ¿no? Ideológicos, ¿no? Que además de eso, no hay que olvidar que el terrorismo yihadista, el terrorismo del ISIS,
quiere conquistar el Andaluz, ¿no? Es muy importante para ellos conquistar el Andaluz y va en sus reivindicaciones. Hay que recordar que el terrorismo yihadista en los últimos años lleva haciendo algún vídeo, y no hay que olvidar también el incremento de operaciones antiterroristas que han evitado atentados, en las que se han encontrado material, ¿no?, que utilizan para promocionar ese tipo de actividades, ¿no?, con la excusa de reconquistar el Andaluz. Y precisamente Hamás, ahora que hablamos tanto de Hamás, Hamás también, ese grupo terrorista tan peligroso que ha atentado en Israel, lleva en su programa también conquistar el Andaluz, ¿no? Por lo tanto, la yihad ha dado una alarma total para atentar en Europa, no solo en España, y hay que estar muy atentos a lo que ocurra. Y también, si me permites, a los espectadores, lógicamente tienen que ir con cuidado. Lo que no queremos es que tampoco generar una alarma de pánico, pero sí deben extremar precauciones, porque la amenaza es real. Yo lo he hablado con policías, ¿no? Es decir, hay una preocupación y, lógicamente, están tomando medidas más de lo normal, ¿no? Tremendo, Eric. Muchísimas gracias por tu análisis, por tu participación y por tu recomendación aquí en El Mundo al Rojo. Que tengas un extraordinario fin de semana. Al menos intentemos disfrutar, ¿no? Es lo menos que podemos hacer. Así es, buen fin de semana también a la mesa. Gracias, Eric. Un saludo. Hablaba de la alerta, hablaba de la situación. Los policías están pidiendo a Marlaska que se eleve el nivel, estamos en nivel 4, pero están pidiendo nivel 5, sin embargo, se está negando. Bueno, llevamos en nivel 4 ya hace meses, ¿eh? Ya este verano estábamos en nivel 4 de alerta antiterrorista y estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy atentos a estas cuestiones, pero evidentemente lo que ha sucedido en Israel lo ha cambiado todo. Y yo creo que sí, esto lo debe decir evidentemente la policía, nosotros solo podemos opinar, pero si son los propios cuerpos y fuerzas de seguridad quienes están pidiendo extremar esa precaución, pues habría que subirlo al nivel 5 sobre 5, que sí que significaría movilizar ya al ejército, pero es que no hay que olvidar, hemos tenido en esta semana pasada atentado en Francia, apuñalamientos, hemos tenido un tipo pegando tiros por las calles en Molenbeek, en Bélgica, en Alemania han quemado una sinagoga, se ha intentado asaltar una sinagoga en Melilla, es decir, la situación está muy candente. Quien crea que lo de Israel no nos afecta, no sabe en qué mundo vive. Y además la policía, además de estar pidiendo a Marlaska, bueno, además le están pidiendo medios, pero bueno, esto ya sería harina de otro costal. Además de estar pidiendo que se eleve el nivel de alerta, están recordando que en otros países de Europa, en determinados enclaves geográficos o lugares claves, hay militares. ¿Qué pasa? ¿Que Sánchez no quiere sacar al ejército a la calle? Vamos a ver, perdona, es que tenemos un problema. Tenemos a varias ministras del Gobierno de España, específicamente Yolanda Díaz y Jone Belarra, que con sus declaraciones lo que están alentando es al asalto de determinados sitios, como las sinagogas en España. Porque hay que decirlo así, es que están alentando esto. Entonces, ¿cómo va a poner Sánchez aquí delante del ejército a protegerlo cuando la mitad del Gobierno de España lo que está exponiéndose, yo diría que incluso cómplice con el terrorismo Hamás? Bueno, yo lo primero que quiero decir, que además esto va también por el gobierno, ¿no?, que la guerra del siglo XXI se llama terrorismo y así se está estudiando absolutamente en todos los centros del ejército y en los centros de perfeccionamiento de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, etcétera, ¿no? Estas guerras híbridas, que es lo que nos encontramos en este momento, ya no es una guerra convencional donde hay que conquistar un territorio, no, las tenemos aquí. Porque lo que hemos visto es, quiero decir, en la Franja de Gaza ha sido, pues eso, un acto terrorista invadiendo un territorio como es el territorio de Israel, ¿no? Pero lo que tenemos aquí son células durmientes que no sabemos cuándo se van a activar. Y los tenemos aquí dentro, los tenemos porque por la política de inmigración y por la política anti-yihadista que nos ha llevado a cabo, pues los tenemos dentro de nuestras ciudades y dentro de nuestra sociedad. Con lo cual, lo que tenemos es un problema en potencia enorme. ¿Cuáles son los factores que en este momento son importantes y a los cuales tenemos
que hacer caso? Pues evidentemente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no son nada más que las unidades de información que están, están constituidas por los confidentes y por los infiltrados, y por las unidades que persiguen el yihadismo, que son los que están al día de todo esto. Luego están las unidades de intervención, las que van a intervenir directamente, como luego veremos en algún caso, que ya se han producido detenciones por, bueno, por cuestiones que se venían siguiendo desde el 2022. Porque estas unidades de intervención evidentemente se apoyan en las de información. Y luego están las unidades últimas de decisión de subir esta alerta, que evidentemente tendría que estar en una alerta. Estamos en la 4 alta. Hoy nos levantábamos todos con unos papeles que se han filtrado a la prensa, pero que muchos teníamos conocimiento desde hace varios días de la Secretaría, por parte de la Secretaría de Estado. A esta casa le han llegado estos papeles, ¿no? En el cual se dictaminaba, además con su copia directa de quién era, ¿no? Sí, sí, yo he podido leerlo. Bueno, pues también esos papeles que son tan importantes, lo que implica es que por parte de las unidades de información, de intervención y por las unidades de decisión que en este momento se encuentran reunidas o que se han reunido en este momento, implica ya una subida a nivel 5, porque la detección es inmediata del riesgo a la población civil, que en este momento somos todos. Por ello, todo esto es innecesario, el hecho de mantener una alerta 4 alta, porque no representa otra cosa nada más que darle más tiempo a todas estas células durmientes para que en un momento dado, al unísono o bien una sola, pueda realizar cualquier acto terrorista. Y esto no lo podemos admitir, porque sería otra dejación más de este gobierno en funciones. Lo que prima ahora mismo, y yo pongo he puesto siempre los ejemplos, que además los hemos empleado cuando damos clase, ¿no? El 11, vimos lo que pasó el 11S, hemos visto lo que ha pasado en Gaza, hemos visto lo que ha pasado en Charlie Hebdo, hemos visto lo que pasó en Saint-Denis en la final, y no hay manera, en las Ramblas, exacto, evidentemente. Y no hay manera de evitarlo, porque el 100% de la seguridad no existe, pero sí hay manera de prevenir directamente cuáles van a ser las causas y incidir pues sobre ellas para que esto no ocurra. Al hilo de lo que dices, Fernando, ¿saben ustedes cuál es la respuesta de Marlaska? Les recuerdo, la policía pide que se eleve a nivel 5. Claro. Marlaska dice que el riesgo cero no existe y que bueno, que se adoptarán medidas complementarias en el nivel 4. Sí, pero es que es absurdo. Es absurdo el nivel 5 sin sacar al ejército. Yo estoy traduciendo lo que dice Marlaska, ¿eh? No es que esté de acuerdo pero con Marlaska. Es que Marlaska también se equivoca. No se equivoca. El nivel 0 no existe. Señor Marlaska, sí existe el nivel 0, que es el nivel normal. Es evidente. Y no, estamos en un nivel 4 alto. El nivel 0 de riesgo. El riesgo, claro, que siempre se te puede escapar. He dicho un atentado. Sí, yo lo he dicho, el riesgo cero, existe, ¿eh? Pero sí existe. Pues es lo que ha dicho. He dicho el riesgo cero, perdonadme, claro, no vaya a ser. Se esconde detrás Marlaska para no incrementar a nivel 5 la alerta antiterrorista. Pero es que yo creo que, yo entiendo por qué lo hacen, porque son los happy flowers que creen que jamás se les combate cantando el Imagine. Es que esa es la triste realidad de este gobierno, que no se dan cuenta que el 7 de octubre ha habido 1.400 personas torturadas y asesinadas en Israel, que hay 4.562 heridos en los hospitales israelíes, y que esto no era una guerra, eran familias que estaban en casa. Yo ayer en el pleno de Torrelodones contaba el ejemplo de una familia, el bebé 18 meses, la madre médico, el padre no sé a qué se dedicaba, los tres afortunadamente han sobrevivido, pero están en estado crítico porque los quemaron vivos a los tres. Estamos hablando de ese terrorismo, y ese terrorismo que la gente cree que solo pasa en Israel, no es verdad. Antes de que sucediera en las Ramblas de Barcelona, había sucedido en Israel los apuñalamientos en autobuses o los apuñalamientos que estamos viendo en Europa, ya lo sufría Israel, porque son células terroristas de Hamas. Hamas es una organización terrorista que está perfectamente organizada. Yo he leído en medios que tenemos a 9 retornados de Siria en estos momentos en España, controlados afortunadamente, estoy segura, por los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero que hay hasta 300 lobos solitarios, publicaba, creo que era hoy, La Razón,
¿no? Es que esto es peligrosísimo. Bueno, y el señor Marlaska, la señora Belarra y toda esta fauna y flora, a ver si se enteran que cantando Imagine no salvan una sola vida, que hay que poner las medidas necesarias. Y si es necesario elevar a nivel 5 la alerta antiterrorista, ¿pero qué español se lo va a echar en cara? Pero además, ¿qué problema hay con que el ejército salga a la calle? No entienden lo que está pasando, porque si ya partimos de la base de que la guerra moderna es el terrorismo en el siglo XXI, sabemos que dentro de nuestras fronteras tenemos este problema, entonces ¿a qué estamos esperando? Porque es que no se va a repetir lo de Gaza, porque lo de Gaza pasó en Gaza, pero lo que está pasando en Europa va a pasar en España. Es que hemos tenido un 11M, hemos tenido unos atentados de las Ramblas, hemos tenido... Es que no nos valen de ejemplo. Cuando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que encima les falta material, les falta personal, están en todo momento en peores circunstancias de lo que pueden estar el resto de policías del resto de Europa, y por no hablar del resto del mundo, y aún así siguen haciendo un trabajo excelente, de primer orden, la primera policía del mundo, yo creo que es ya de Europa, desde luego. Y darle la enhorabuena a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, que con sus problemas de equiparación salarial, con sus problemas también que tienen de material, que de precariedad de necesidad absoluta, de material, y además de falta de órdenes de intervención por este ministro, nos están protegiendo directamente de lo que iba a ser una agresión terrorista yihadista. Pero es que encima no les están haciendo caso, porque son la primera línea de detección del yihadismo terrorista que tenemos en este momento en España. Ya olvidémonos de Gaza, olvidémonos de Ucrania. El problema lo podemos tener en Lavapiés, como lo podemos tener en Sants, como lo podemos tener en el Raval, por decir dos ciudades como Madrid o Barcelona, o lo podemos tener a la salida del metro de cualquier ciudad. Lo hemos tenido hace nada en Algeciras, ¿no? Efectivamente, también. Y mientras tanto, un prohombre de estos de la señora Yolanda, de Yolanda Díaz, pues resulta que fue al acto de la yihad islámica acusada del ataque al hospital de Gaza. El eurodiputado de Unidas Podemos y hombre fuerte de Yolanda Díaz para los asuntos palestinos, Manu Pineda, participó en 2013 en un acto de la yihad islámica, el mismo grupo terrorista acusado por Israel del ataque que sufrió el pasado martes el hospital de la ciudad de Gaza. Él mismo da cuenta de ello en redes sociales, asegurando que asistió a dicho acto a las puertas de una mezquita, ¿no? Bueno, yo como o sea, que nadie se esconde, que esto, que no, no, en fin, que bajo que la luz cómplices, del cielo. Son cómplices a la luz del día, y como luego ya me imagino que vosotros los pondréis en su sitio, yo quería, aprovechando esto, decir que siento vergüenza como periodista. Y me voy a explicar. No como alcaldesa, como periodista que soy desde hace muchos años. Se produce un bombardeo. Primero oímos que ha sido Israel. Los medios de comunicación toman como fuente al Ministerio de Interior de Gaza, que se llama Señor Terrorista de Hamas. No contrastan absolutamente nada. En 2 minutos Israel era culpable de haber arrasado un hospital y decían que había 500 muertos. La realidad ha demostrado que el cohete fue un error de la yihad islámica, que el cohete no cayó en el hospital sino en el parking del hotel, y según las últimas informaciones no ha habido 500 muertos sino 10 muertos. Y yo no he visto ninguna dimisión en ningún medio de comunicación ni ningún cese de esos periodistas que desinformaron y se sumaron a la judeofobia. Me dais muchísima vergüenza. Me sumo. Como comunicadora quiero sumarme a las palabras de Almudena Negro. Es absolutamente lamentable la situación que vive esta profesión de personas que solo cortan y pegan, absolutamente incapaces de contrastar nada, a lo mejor también con empresas en condiciones precarias que no dan ni tiempo ni medios, pero también está la dignidad personal del que busca la verdad, del que busca la información y del que quiere informar. Lamentable y miserable la situación que está viviendo el periodismo y la comunicación en este país. Esto es el corta y pega. No hay vocación, no hay formación y no hay misión.
qué pena. Yo quisiera decir algo muy importante a raíz del tema este del hospital de Gaza que habéis sacado además valientemente y brillantemente. Lo primero que hay que decir que es el gran fallo que han tenido esta gente, porque por ahí es por donde les tenemos que atacar. ¿Cómo mentís? ¿Cómo manipuláis? ¿Y cómo cambiáis la verdad? Y precisamente ahora que salen estas manifestaciones, los que se manifestaban por el hecho del hospital, ¿no os dais cuenta que esto es una noticia manipulada? Que lo que estáis haciendo es dar alas precisamente, ya no a Hamás, sino a la mentira. Que es peor todavía, porque si das alas al terrorismo, bueno, allá tú tendrás el problema, el diabólico serás tú, pero si encima das alas a la mentira, porque sabes que esto es mentira, porque esto fue evidentemente, como muy bien ha relatado y además ha demostrado, prueba de ello que no hay una sola imagen, no hay una sola imagen, ni siquiera del socavón, para saber qué tipo de misil era, porque es evidente desde que era este un misil. Desde este programa, perdóname Fernando, a lo largo de toda la semana, desde el Mundo pues, al Rojo, se ha emitido información, se han hablado de la transcripción de conversaciones que se mantuvieron, se han ofrecido imágenes, es sí, decir pero te que refiero el socavón explícito porque ahí nos da sí, el entender sí, lo comprendo. Pero no cabe la menor duda. Hay una entonces claro de un sí algún oficial israelí sí de lejos que por el tipo de que hay, y no por el tipo de explosión horizontal y tal. Israelí. Pero el problema está en quién manipula la verdad. ¿Y quién está manipulando la verdad? Están manipulando la izquierda a favor de Hamás, pase lo que pase, a raíz de lo que estáis diciendo vosotros. La izquierda, evidentemente, porque Yone Belarra y toda esta flora y fauna cómplice de Hamás aprovecha esta mentira para montarla de San Quintín, pero es que hay que decir que yo estoy convencida que hay medios donde no se contrasta, pero que también hay medios que lo publican porque su fuente de información tienen que ser los señores de Hamás, porque ni el periodismo está exento de judiofobia. Y lo quiero decir muy claro. Sí, es que y a mí me ha parecido vergonzoso porque a las 2 minutos de producirse, de conocerse la noticia de una bomba que caía en un hospital, había compañeros periodistas poniendo en la red esta que se llamaba Twitter y ahora se llama X, condenando ya a Israel. Pero no les han enseñado a contrastar. No, algunos no. Lo hacen porque no saben, y otros lo hacen perfectamente conscientes, claro. Y hay que denunciarles, que me da vergüenza. Es que hay un problema, la utilización y la manipulación de... Me parece muy acertado, muy interesante. Hay que incidir en esto, la utilización y la manipulación de las víctimas que ha habido ahí, que evidentemente ha sido un error de Hamás. Pero si ya son solo 10 víctimas. Claro, y sabéis pero que es el 7 de octubre, cuando Israel lanza 3.500... Hamás lanza 3.500 cohetes sobre Israel, bombardea un hospital infantil. ¿Quién lo ha contado? Que el 7 de octubre Hamás bombardeó un hospital infantil. Es verdad que no hubo víctimas porque sonaban las sirenas y habían despejado el hospital. Pero de ese bombardeo de un hospital infantil en Israel no se dice nada. Pero el problema luego es la manipulación de la víctima, la manipulación de la verdad y la manipulación hacia todos nosotros. Es que ya sabes que la primera verdad, víctima de una guerra es la verdad. Es la verdad. Eso siempre sucede. Y si además tienes a medio gobierno a favor de Hamás, pues imagínate problema. Lo que ese puedes es el tener. Problema. Que yo creo que le está haciendo. Pero hay que el decir lo que es Hamás, porque Hamás es una organización terrorista cuya carta fundacional no menciona una sola vez a Palestina. Palestina les importa una higa. De hecho, en estos momentos, los palestinos que viven en la franja de Gaza son rehenes de Hamás. Les están quitando las llaves del coche y los carnés de conducir para que no puedan abandonar la franja y que sirvan como escudo humano a los terroristas, y en la carta fundacional de Hamás, donde no se menciona a Palestina, se dice claramente cuál es su objetivo, y es matar al judío. Es nazismo del siglo XXI en estado puro, y es una absoluta vergüenza que haya quien se diga de izquierdas y esté apoyando a los neonazis de Hamás. A lo mejor es que los que buscan nazis son los neonazis. Pues mira, yo sigo con la mía recordando personajes y personajes de este gobierno o aledaños que se han manifestado en contra de Israel, en este caso a favor de la barbarie y de esas noticias que nos tienen el corazón en un puño, el corazón roto, el corazón destrozado, ¿no? De poder asistir a esa barbarie que, como bien decía Almudena Negro, ojo, que esto no solo pasa allí, ¿eh? Esto era como mi abuela cuando veía la tele y pasaba y decía, ah, bueno, pero eso ha sido fuera. Ojo,
que las cosas han cambiado mucho. Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha sido pillado en una manifestación contra Israel. Este tipo ha sido también ex general, es general del ejército y acudió a la manifestación en defensa de Hamas que tuvo lugar en Madrid hace muy pocos días, vamos, esta misma semana. Discúlpenme que no precise exactamente la fecha. Desde la oposición, la verdad es que no entienden que no solo se defienda, sino que no se estén condenando los ataques de Hamas contra el pueblo israelí. Por lo tanto, es cuanto menos llamativo, ¿verdad?, que una persona que haya ostentado un cargo tan importante dentro del ejército español se ve involucrado y sea partícipe, ¿verdad?, de este tipo de protestas. Bueno, hay que preguntarse, es que es ejército, ¿eh?, ¿qué es lo que está pasando para que este señor pudiera llegar a ser GEMAT? Eso es lo terrible de la historia. Pero con respecto a la gente que no condena el terrorismo de Hamas, nosotros en el pleno de Torrelodones llevamos una moción condenando enérgicamente los atentados terroristas, reconociendo el derecho de Israel a defenderse del terror. La consensuamos con el Partido Socialista. Y nuestra sorpresa fue que el grupo que hasta hace nada gobernaba Torrelodones se negó a apoyar la condena al terrorismo de Hamas. ¡Qué barbaridad! Lo hicieron vecinos por Torrelodones escondiéndose detrás, fijaos qué argumento, de que es un tema supramunicipal. Como si Torrelodones no estuviese en el planeta, como si no estuviese en el mundo libre, como si no hubiese vecinos judíos en Torrelodones. En la moción también llevábamos nuestra solidaridad con ellos. Y lo digo porque estamos viendo últimamente demasiadas personas que ponen excusas a condenar el terrorismo. Y nosotros que hemos vivido en España el terrorismo y sabemos muy bien lo que es, sabemos que cuando alguien se pone de perfil ante la condena del terrorismo, lo que está diciendo es que le gusta lo que están haciendo esos terroristas. Y no quería dejar de la ocasión para contarlo, porque de verdad que me dio mucha pena que no saliese aprobada la moción por unanimidad. Se aprobó, era una moción del PP con los votos de PP, Partido Socialista Obrero Español y Vox. Vecinos por Torrelodones, se marcó un Yolanda Díaz. A mí lo que de verdad me llama la atención... Qué importante es subrayar las palabras de Almudena Negro, porque pequeños municipios, grandes municipios, ciudades, países, continentes, el mundo... Y quien niegue eso es un malintencionado o un perfecto imbécil. Efectivamente, es que creen que viven como en una aldea gala que está libre de lo que pasa en el mundo. A mí me parece... ¡Qué provincianismo! ¡Qué provincianismo! En el caso de vecinos por Torrelodones, más que provincianismo, y lo llevo sufriendo muchos meses, es el mismo discurso de Puigdemont. Es nacionalismo. Aunque no os lo creáis, tenemos nacionalistas en Torrelodones, que se creen que Torrelodones está fuera del universo. Es lo mismo que ha hecho la izquierda, porque la izquierda ha amparado, ha promovido y ha auspiciado directamente lo que ha sido ETA, lo que ha sido Grapo, lo que ha sido FRAP y lo que ha sido Terra Jure. Y eso lo hemos vivido todos. Lo ha amparado y ha hablado en sus herricotabernas. Alguno se ha declarado hijo del FRAP. Y todos sabemos de quién estamos hablando, que daba sus discursos en las herricotabernas. El padre era del FRAP, ¿no? El padre era del FRAP. Además, menuda, militante menuda del FRAP. Menuda querella le cayó a Cayetana por decirlo. Militante por cierto, del FRAP. Claro, no recuerdo. Y además se proclaman herederos del comunismo, de los 100 millones de muertos del comunismo. Y esto es la izquierda. ¿Cómo no va en este momento a amparar, a auspiciar el terrorismo internacional? Pero si son los mismos que han amparado a la Baader-Meinhof, han amparado a el IRA y han amparado a las Brigadas Rojas. Es que si es que no, la izquierda no ha parado de amparar lo que representaba la violencia y representaba el asesinato directamente contra la población civil. Y lo hemos vivido, repito, con ETA, Grapo y FRAP. No me tengo que ir a las Brigadas Rojas o a la a Andreas Bader o Ulrika Meinhof. Es que lo que les une es el odio a Occidente y a las sociedades libres. Claro. Y buscan su destrucción. Que no debe sorprender que la extrema izquierda se esté aliando con los neonazis de Hamas. Ya sucedió en el siglo XX cuando la Rusia de Stalin se aliaba con la Alemania de Hitler. Rescato una iniciativa que tiene lugar en la Asamblea de Madrid cada año, pues se recuerda, se homenajea el día del Holocausto, no a propósito de lo que ha sucedido en estos días, sino pues no podría yo precisar ahora mismo exactamente desde cuándo, pero es habitual, ¿verdad?, que la Asamblea de Madrid pues
tenga lugar este día en el que pues la gran mayoría de las personas, como Dios manda, ¿verdad?, nos uniríamos. Bueno, pues hay una personaja. Yo es que estoy con el lenguaje inclusivo, discúlpeme, es mi particular forma de hacer el lenguaje inclusivo. Pues está la tal Mónica García, que en su vida ha asistido al día del Holocausto, que se celebra cada año en la Asamblea de Madrid. ¿Y esto cómo se come? Lucio Muñoz está al otro lado, vía Skype. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Buenas noches, María José. Como siempre le digo, encantado de participar en su programa. Un honor. Encantada de que usted participe en el suyo. Este es el programa de todos los que lo hacen posible. Muchas gracias. La verdad es que estamos consternados ante esta circunstancia. Estamos analizando el hecho de que algunos personajes, ¿verdad?, estén haciendo un papel despreciable en este conflicto, pero de pronto vemos cómo esta personaje pues jamás ha ido asistido a ese acto, el día del Holocausto, Dios mío. Mónica García no ha ido nunca. ¿Esto qué es? Sí. Bueno, esta señora ha participado en manifestaciones en las cuales se han quemado banderas israelíes. Igualmente, pues en un día en el cual se manejaba a la víctima del holocausto, creo que fue el 31 de enero o el 27 de enero del presente año, en este día en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, homenajeó a la víctima del holocausto. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, pues planteó una iniciativa que fue la siguiente: retirar todas las subvenciones a las asociaciones que fomentaban el odio y el antisemitismo, el odio a Israel. El grupo de esta señora, grupo de políticos de Sumar, pues no apoyó tal iniciativa. Por lo tanto, esta señora sí que se le puede acusar de antisemita, pero no es nuevo ni nos puede extrañar. Es una estrategia de la izquierda, la de apoyar al terrorismo. Es una estrategia definida de la siguiente manera: es la herramienta, la fórmula o la vía para llegar al poder. El terrorismo, apoyar el terrorismo y apoyar la violencia. Esta es la estrategia de la izquierda. No es nueva, es a través de la historia, ya la ha formulado en muchísimas ocasiones. Recordemos que en España pues está a punto de organizarse o conformarse un gobierno en el cual el actor principal, uno de los actores principales, es Bildu, el padre político de los asesinos de ETA. En Sudamérica, la izquierda siempre ha apoyado, por ejemplo, al asesino Maduro, narcotraficante Maduro, en Venezuela. También apoyó hace escasos meses en el Congreso a Petro, en Colombia. También apoyaron a Rusia cuando inició la invasión contra Ucrania. Y, por supuesto, ahora pues apoyan a Hamas, los terroristas de Hamas y a los terroristas de Hezbollah. No es otra cosa que apoyar una herramienta como es la violencia, el terrorismo, para llegar al poder. Esa es la estrategia política y social de la izquierda, porque la izquierda en España es sectaria, desprecia totalmente a la democracia, al Estado de Derecho, al régimen de libertades, a la propiedad privada y a la economía de mercado. Recordemos algo muy importante, que es la inmigración ilegal. La izquierda apoya la inmigración ilegal. Actualmente no sabemos cuántos yihadistas se han colado en la Unión Europea y en España por medio de esta inmigración ilegal que apoya la izquierda. Estamos en alerta terrorista, creo que 4, en algunos países de la Unión Europea es alerta terrorista 5, y muchísimos inmigrantes ilegales musulmanes, evidentemente, serán yihadistas, porque son potencialmente yihadistas, pero sí son. Los son ya antes de llegar aquí y son enemigos de Occidente, todos ellos apoyados por la izquierda. Pero recordemos a nivel histórico, ya termino, María José, como tal como decían mis compañeros asistentes hoy a su programa, pues el comunismo, la ideología de los 100 millones de muertos, siempre está identificado con el antisemitismo y el odio a Israel. Recordemos a Stalin. A Stalin ya asesinaba, sacraba a los judíos antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Lo demostró en un discurso el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. E independientemente que Hitler pues luego pactara
por Stalin la división y el reparto de Polonia, y que luego Stalin, evidentemente, tuviera que luchar con Alemania porque quedó la guerra y también liberara campos de exterminio de Auschwitz. Pero repito, Stalin es el primer genocida de judíos antes de la Primera Guerra Mundial. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz, por acompañarnos. Se puede decir más alto, pero desde luego difícilmente más claro. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias, María José. Gracias, un placer. Sepan también que los eurodiputados en la Eurocámara de Yolanda Díaz se han negado a condenar los ataques de Hamas. Bueno, debo decir que la ley de antisemitismo a la que hacía alusión hace un momento Lucio, tuve el honor de ser yo quien la presentó en la Asamblea de Madrid la legislatura pasada, y por eso me lo sé muy bien. Efectivamente, Más Madrid intentó torpedearla como fuera. Es una ley que además luego se llevó su toma de consideración al Congreso de los Diputados, a ver si Armengol abre el Congreso y ya se vota, y que lo que busca es prohibir cualquier tipo de financiación pues a esas entidades que se disfrazan incluso de animalistas, si es necesario, pero que están recabando fondos para financiar a grupos terroristas como Hamas, o temas antisemitas, como han sucedido en España, como el famoso BDS, boicot, desinversión y no me acuerdo ahora qué, al Estado de Israel, y que impidieron que la selección israelí de waterpolo pudiese competir en Molins del Rey por el mero hecho de ser judíos, es decir, nazismo en estado puro, otra vez del que le gusta a Hamas. Bueno, debo decir que yo he estado todos los años, los 4 años que he estado de diputada, en los actos de la Asamblea de Madrid, yo no he visto por ahí a Mónica García, sí a otros diputados de su grupo político, pero a ella en ningún momento. Yo quería decir una cosa muy importante, porque aquí se está tachando de genocida a todos los que evidentemente tachamos de terroristas a Hamas y a todos los que defienden a Hamas, ¿no? Pero ¿existen pruebas de genocidio para tachar por parte de la izquierda al resto de genocidas? Primero, la convención de... Claro, lo que sucedió en Israel el 7 de octubre, sí. Porque los mataron por ser judíos. Sistemáticamente. Eso sí, pero, es genocidio, y la carta ellos, fundacional de Hamas. ¿Pero presentan ellos alguna prueba de vulneración de la Convención de Ginebra? ¿Presentan ellos alguna prueba de vulneración de las convenciones internacionales? Es matar a alguien por su religión. Sistemáticamente, continuadamente, por razón de... ¿Pero por qué hablan de genocidio? No es casual, porque están banalizando el holocausto. Claro. Porque se ha presentado alguna prueba. Les encanta banalizar el holocausto. ¿Se ha presentado alguna prueba de vulneración de los derechos de las Naciones Unidas, por ejemplo? Es que vamos a eso, al hecho de discriminar a una población, sea o a una ideología, sea la que sea, sistemáticamente y continuadamente, en virtud a algo que no existe. Y nos están tachando de genocidas a los demás, a los que estamos diciendo que Hamas es un grupo terrorista. Vamos a continuar con la guerra ya. A pie de campo, Israel dice que va a invadir próximamente, de manera inminente, la franja de Gaza. Todo se intensifica en Gaza, los bombardeos y también la precariedad. Este médico atiende a un paciente a la luz del móvil. El gobierno de Hamas ha anunciado que 4 de los hospitales de la franja han tenido que cerrar ya por falta de combustible. Israel habla de cientos de objetivos terroristas alcanzados en las últimas horas. Entre las víctimas mortales está la primera mujer líder de Hamas, con cuya vida acaba Tel Aviv. Son ya 4 en total los miembros de la cúpula eliminados en esta campaña. Mientras, Israel parece acelerar también los planes para una incursión por tierra. El primer ministro Benjamin Netanyahu se ha desplazado hasta la frontera con la franja para arengar a las tropas. Esos 300.000 soldados a la espera de una orden de invasión. ¡Bien! El ministro de Defensa ha sido elocuente. Ahora veis Gaza desde fuera, les ha dicho. Pronto, muy pronto, lo haréis desde dentro. En realidad, lo que Israel estaba haciendo es dar un tiempo, ¿no? Unos días, un tiempo a Estados Unidos, y muchísimo éxito, ¿no? No, ha estado dando tiempo. Incluso cada vez que va a haber un bombardeo, avisan que va a haber un bombardeo para que salga la población civil. Por eso hablar de genocidio, creo que los genocidas son los que quieren la muerte al judío por el mero hecho de ser judío, no precisamente el Estado de Israel. Hay una serie muy buena
en Netflix que se llama Fauda, que explica muy bien lo que puede suceder en Gaza y cómo es el terrorismo de Hamás. Yo la recomiendo. ¿Qué es lo nos que la sucede? Apuntamos. Sí, sí, apuntaos, Fauda, es magnífica. De hecho, sus actores ahora han hecho vídeos vestidos de militares y diciendo que no es una broma, es que se han apuntado al ejército israelí. Y es una serie magnífica para entender lo que va a suceder. Y es que Hamás utiliza a la población civil como escudo humano. Y además, por debajo de la Franja de Gaza, tienen un montón de túneles subterráneos. Ahí podréis está. Ver en esa serie sí. donde esconden el armamento y los corredores para que pasen los terroristas. Entonces la única solución para sacar a estos terroristas de las orejas es entrar en la Franja de Gaza, es entrar en Gaza y sacarlos de las orejas. Sí, pero aquí Biden dice, tático, amenaza que no es buena idea. Es un tema muy importante porque claro. evidentemente ahora los corredores humanitarios son importantes porque la ayuda humanitaria está llegando por parte, sí, por parte de Estados Unidos. En Egipto ya se ha permitido exactamente. Por parte de Israel entrar de ayuda humanitaria. Pero hay que permitir que esta ayuda humanitaria primero llegue antes de entrar. Pero el problema lo tenemos, la estrategia está clarísima, es ir a por Hamás, a por los líderes de Hamás, claro. pero el problema es un combate urbano, donde el posicionamiento del combate urbano es a favor de la defensa. Por cada defensor necesita 7 atacantes. Y es un Stalingrado 2, por eso hablábamos de estas guerras híbridas. Lo que ellos están preparando en este momento es esta ofensiva. Luego entonces hay que prepararla muy bien. Esto no es Yo creo que el Estado de Israel no tiene un ejército que sea muy chapucero, precisamente. No, tiene un Merkava de última generación, etcétera. Creo que son bastante buenos. Pero va a tener un nivel de bajas por combate urbano muy importante. Muy importante, muy importante. Es que lo han dicho los propios jefes de las fuerzas armadas israelíes, que van a sufrir, que va a ser una guerra prolongada. Pero es que tienen que acabar con Hamás porque Israel se está jugando su supervivencia. Es que esto no va de ahora, bueno, pues miro hacia otro lado y no pasa nada. Es que se juega su supervivencia y tienen que tomar medidas. Y hay que pensar también una cosa, fijaos, 1.400 muertos, 4.600 heridos. Si tú comparas la población de Israel con la población estadounidense, lo que sucedió el 7 de octubre es como 10 o 11S. Claro. En Israel. No se pueden quedar de brazos cruzados porque si no Israel sería un Estado débil y evidentemente todos los que tienen alrededor que quieren acabar con el Estado de Israel montarían la de San Quintín y tendrían un grave problema. Es verdad, hay que entrar en la Franja de Gaza, porque hay que decirlo, porque otra cosa de las inútiles estas analfabetas que tenemos por ministras que hablan de ocupación, sí. cuando desde el año 2014 no hay un solo israelí en la Franja de Gaza, porque abandonaron la Franja de Gaza, que no hay ocupación, Irene, que no hay ocupación, Yone, que sois analfabetas. Pero ahora tienen que entrar a sacar a los terroristas. A mí me preocupa lo que está haciendo Hamás de quitar los carnés de conducir a la población civil gazatí para seguir teniéndola como escudo humano y no dejarles salir, les tienen como rehenes. Por cierto, ya había buenas noticias y es que Israel contaba que de los 200 y pico rehenes, la gran mayoría de israelíes secuestrados el 7 de octubre siguen con vida. Yo espero que consigan rescatarlos. Me imagino que también va por ahí la incursión terrestre, ¿eh? Porque si ya saben que están con vida, posiblemente incluso sepan ya dónde están. Lo que pasa es que también hay que decir que va a ser largo, o sea, sí, no sí, va sí. a ser una operación no, va a ser prolongado. A corto plazo, no, va a ser muy largo porque entrar directamente casa por va casa. A ser la liberación de los rehenes. Exacto. Por eso yo os pedí a ver Fauda, porque creo que es la tercera temporada, precisamente se trata del secuestro de una chica israelí que se llevan a la Franja Pero de Gaza. Pero estamos hablando y la operación de dos de tipos rescate. De operaciones diferentes. Uno de ellos es sería... Es que yo creo que van a ir por ahí primero, la primera fase. Primero, la liberación de los rehenes de la primera fase, que Lógicamente. Esto es rápido, quirúrgico y evidentemente con unidades especiales. Y luego está la toma de las ciudades para acabar precisamente con Hamás. Y eso es donde va a haber verdaderamente... va a ser prolongado y va a haber verdaderas bajas. Por parte de la táctica es clara, es tomar precisamente los enclaves que ocupa Hamás, pero por parte de la estrategia es acabar directamente con Hamás como grupo terrorista, puesto que así nos lo ha demostrado. Sin descuidar la frontera con el Líbano, por supuesto, que Hezbollah bueno, también está ahí. Hezbollah, curiosamente chiís y sunís, porque hay que hablar de Hezbollah, que es chií, se unen precisamente Exacto. bajo el mandato de Irán, repito, bajo el mandato sí, de Irán. Sí, porque aquí el malvado
el gran malo de todo, el malo es Irán. Pero es la primera vez que chiís y sunís, que han sido enemigos acérrimos, que entre ellos se han matado, que precisamente jamás nace para quitarle el poder a la OLP de Yasser Arafat, ¿no? Se unen en este preciso momento llamando a la yihad, efectivamente, llamando a la lucha. Lo que hay de fondo es que Israel iba a firmar un acuerdo con Arabia Saudí, el gran enemigo de Irán. De Irán. Y es Irán el que ha agitado el avispero y a sus chicos de Hamas para que montasen la del 7 de octubre. Y ahora, evidentemente, la firma con Arabia Saudí se ha paralizado. Es que Israel lleva mucho tiempo llegando a acuerdos con países como Egipto, Jordania, que era inimaginable, ¿no? Que llegasen a esos acuerdos. Irán no quiere la paz en Oriente Próximo, y ese es el tema que hay detrás. Pues nosotros sí queremos la paz, porque además la paz nos mantiene equilibrados cuerpo, mente y espíritu, y además la paz nos hace conservar la juventud, y todo lo contrario pues nos hace perderla. Pero tengo que darles un buen consejo. El consejo es Colacel Antiox. ¿Por qué? Pues porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos unos par de minutitos, un minutito, y regresamos enseguida. Tenemos una entrevista fabulosa sobre el cambio climático. Ya saben cuál es el posicionamiento de esta casa sobre tal circunstancia. Y todavía nos quedan pues muchas cosas de las que hablar y que compartir con todos ustedes. No se vayan, quédense. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Pues vamos a hablar también de del cambio climático, ¿eh? Desde una perspectiva pues naturalmente muy interesante. Ya saben que en esta casa es un tema del que nos ocupamos en muchísimas ocasiones y que
y que nos preocupa el otro lado, naturalmente, la cantidad de sandeces, ¿verdad?, que se dicen en torno al cambio climático. Y les voy a hablar de un libro también, les voy a hablar a Almudena Negro, que seguro que le va a interesar, y a Fernando Martínez Dalmau, de un libro que se va a presentar el próximo 21 de octubre a las 19 horas en el espacio Ardemans, en la calle Ardemans de Madrid. Su autor se llama Laureano Benítez Grande Caballero, es profesor de historia y escritor, y el libro, mirad qué interesante, se llama Climodemia, el Himalaya de mentiras del cambio climático, que es un trabajo de investigación que pretende demostrar, pues, la falsedad que mantiene la ideología globalista, consistente en afirmar que la humanidad está en peligro de extinción debido a un catastrófico cambio climático provocado por el hombre. Ya ves, como si nosotros tuviéramos esa capacidad, vaya por Dios. ¿Debido a qué? Pues debido al peligro de los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, un término, en fin, que estamos comiendo, desayunando y cenando todos los días con él, que emitimos en gran cantidad a la atmósfera por causa de nuestro afán depredador sobre el planeta. Pero personas enormemente ilustradas trabajan en textos tan interesantes como el que hoy ponemos encima de nuestra mesa. Él es profesor de historia y escritor, como he dicho anteriormente, y tengo el placer de presentarles a Laureano Benítez Grande Caballero. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches. Un placer poder compartir unos minutos del mundo al rojo con usted, profesor. La verdad es que es vital, es importante y es definitivo que desde la investigación se pueda hablar de datos que puedan exculpar al hombre de tamaña atrocidad y sobre todo de condenar al mundo a una existencia muy cuestionable, ¿no le parece? De seguir adelante todas estas ideas que se están barajando y la famosa Agenda 2030. Sí, sí, yo creo que el objetivo va a ser llevarnos... Parece hay eco, ¿no? No, le escuchamos con cierta nitidez. Ah, vale, bien. El caso es que nos quieren llevar a la prehistoria. Vamos a acabar con un tronco móvil como los picapiedras, ¿te acuerdas? Perfectamente. Una serie fantástica, además, ¿verdad? Sí, yo la vi de pequeño, me encantaba. Nunca pensé que hubiera una amenaza de que nuestro mundo retrocediera. Y a esto le llaman gobiernos progresistas. Parece que el progreso es ir para atrás. El progreso es un regreso. Yo no sé, yo la verdad... Mira, esto de el carbono cero, que es el objetivo angustioso de esta gentuza, yo acabo de ver aquí en un prestigioso científico inglés que fue asesor de Margaret Thatcher, que por cada billón de euros, de dólares que se gasta en la patología del carbono cero, solamente se van a reducir 5 millones y más partes de grado. Y más, y se calcula que en caso de llegar a el carbono cero en 2050 solamente se reducirían 0,15 grados a la temperatura global de la Tierra. Un suicidio económico. Parece que no afecta ni a China, ni a la India, ni a Rusia. Claro, es un suicidio de Occidente. Esta es la parte fundamental, que mientras que Europa, que es el único continente que está ahí arruinándose el continente, arruinándonos a nosotros y dejándonos sin futuro, pues ahí está de pronto Rusia, China. Dice, bueno, es como si, como hablábamos anteriormente, que hay personas tan provincianas que se cree que vivir en un lugar significa que estás a años luz de otro lugar. Oiga, lo que contamina India, lo que contamina China, lo que contamina Exacto. Rusia. Exacto. Y además nos hablan, profesor, nos hablan de libertad. Nos hablan de libertad mientras que nos quieren quitar nuestros coches, nos quieren dejar viviendo en ciudades que serían guetos de 15 minutos. Nos invitan a comer insectos, pero sí, estamos en Matrix ya. Sí, mira, una de las cosas que yo hago en el libro, un apartado es el de las ecodictaduras.
Ya se habla de esto, de que hay que aceptar la dictadura. Hasta ahora sí, parece que todo consistía en reciclarse, bueno, el ciudadano, no tirar cosas al campo, al plástico y tal. Pero ahora ya es un increscendo que ya vienen, vienen con todo, ¿no? Vienen al calzón quitado. Entonces, eso de quitar el coche, a menos hacer ahí imposible los coches, meterlos en guetos, en verdaderos gulag, porque esas ciudades de 15 minutos para hacer unas verdaderas cárceles, ¿no? Y entonces, y luego lo de la huella de carbono, ¿no? Que si te portas mal, el banco ya está aprobado el euro digital. De momento es voluntario, es una cosa como de pruebas, pero no va a tardar en intentar ponerlo como obligatorio. Entonces, si te portas mal, si consumes más carbono de la cuenta, pues no te vamos a dar el dinero, te vamos a reducir tu circulación en el coche, vas a comer menos carne, etcétera, ¿no? Yo, de verdad, pensar que mis años yo había visto todo esto, es que esto es una distopía que ni siquiera yo lo había imaginado, me la José. No, la verdad es que no, muchos pensaban que cuando llegara el año 2000 todo el mundo iríamos en platillos volantes, ¿verdad? No sucedió, pero ahora nos estamos dando con la puerta de las narices, una puerta que efectivamente, profesor, no pensábamos que nunca podría abrirse. Este libro, Climodemia, El Himalaya de mentiras del cambio climático, tenemos que decir que además de tener una lectura apasionante, es un trabajo que está basado en investigaciones, sí, documentación científica. Sí. Sí. Explíquenos, por favor. Mira, María José, yo soy historiador y me interesa la historia en todas sus vertientes. También la historia de la Tierra, la historia geológica. Nunca había entrado en ella a fondo, pero mira, están los tiempos que hay que hacerse virólogo, biólogo, médico, botánico, geólogo, meteorólogo. Entonces, yo como soy una persona que no es un científico en la materia, he conseguido una información, yo creo que bastante asequible, que puede comprender cualquiera. Porque al no ser yo un erudito, por decirlo así, puedo dar información a la gente en general, a un público en general, para todas las edades, que sea asequible, digerible y muy clara, muy concisa y muy contundente. Porque mi manera de trabajar no es ir a esas revistas, a esas fuentes de información que son sospechosas de negacionismo. Yo acudo a las fuentes de ellos, les cojo a ellos lo que ellos dicen en su web, en sus rinconcitos, y las cojo esto y como un boomerang se lo lanzo. Oiga, ustedes dicen esto, no me pueden desmentir porque lo han dicho ellos. Entonces, pues esa es mi manera de trabajar, de investigar. Importantísimo también recordar que este libro está dedicado una parte también muy importante a explicarnos los cambios climáticos en la geología de la Tierra. Sí, sí, sí. Sí, porque siempre ha habido cambios climáticos. Yo creo que, mira, el clima, decir que el clima cambia es como decir que la nieve es blanca, ¿no? Claro. El tiempo, las nubes, llueve, hace calor, hace menos calor. Es pasado desde que el mundo es mundo. Ya tenemos 4.500 años de edad la Tierra. Hemos vivido incontables cambios climáticos. El hombre no estaba ahí. Entonces, ¿por qué se producían esos cambios climáticos? Por un montón de factores que explico en el libro. Que si todo depende del sol, de la radiación solar, por supuesto. Pero es que hay otros factores, que son la radiación cósmica, están las nubes, están los ciclos de Milankovitch, está la órbita de la Tierra alrededor del sol, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué esos factores antes actuaban y producían cambios climáticos? Hoy en día eso no existe. Todo se debe a que comemos carne y vamos en coche. Esto es de risa, vamos. Sí, la verdad es que no se lo cree nadie. Otra parte que a mí me apasiona de este libro es que nos habla también de algunos ataques que se están haciendo a la humanidad. Muchos dicen que es la teoría conspiranoide, pero vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de un libro basado en estudios científicos, de un libro extraordinariamente documentado. Su autor es un historiador, ¿no? Sí. Y lleva tantísimos años, ¿verdad?, trabajando y teniendo, sí, documentación al respecto. Bueno, sí, pues esos ataques que se están desarrollando con técnicas de geoingeniería, estoy hablando, sí, de las, sí, estelas químicas, de esas siembras de nubes, iba a decir nubes, ¿no? Siembras de nubes, que algunos nos hacen pensar que estamos locos, profesor, y sí, no lo estamos, ¿verdad? Sí. Sí, pero vamos a ver, mira, yo entiendo que con eso de coronavirus, el virus no se ve, es invisible, y la gente pues se creía las cosas. Pero es que ahora todos vemos que no hay ningún cambio climático.
No hay ninguno. Puede hacer un poco más de calor, podrá llover menos o más, o caer una nevada como la Filomena. Pero es que eso, la gente ve exactamente que no hay cambio climático. Y sobre lo de las estelas, todo el mundo puede verlas en el cielo. Eso no es ninguna conspiración. Están en el cielo. Y además, mira, yo la EMET, entrando en sus páginas, y la EMET dice que para que se formen las estelas de condensación de vapor de agua, se requiere una altitud de unos 8.000 metros para arriba. Cualquiera que mira al cielo ve que las estelas están ahí, no están ni a 1.000 metros. Eso no es vapor de agua. Y además requiere una temperatura de unos 43 grados bajo cero en adelante y una humedad de más del 75%. Esas condiciones no se cumplen. A mí en España no se cumplen. A una altura muy, muy, muy baja. Y entonces eso, además, también dicen que produce cambio climático, produce efecto invernadero. Ellos mismos lo dicen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el HAR. ¿Has oído hablar del HAR, verdad, María José? Por favor, explíquenoslo, por favor. El HAR, ¿en qué consiste? El HAR consiste en un proyecto de bombardear la ionosfera con ondas de energía muy potentes, de hasta un millón de hasta un gigavatio, 100.000 millones de vatios. Entonces, ese bombardeo de la ionosfera produce el efecto espejo, esa, digamos que se rebotan en la ionosfera y luego pueden ser dirigidos como un rayo hacia la parte que les dé la gana. Mira, yo he entrado en páginas en inglés del HAR y reconocen que pueden producir terremotos. Últimamente hay muchos terremotos, para la madre José. También pueden producir incendios. Claro. Inundaciones, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas. Mira, yo voy a hacer una cosa que yo nadie ha comentado y que yo creo que a nadie se le ha ocurrido. Tú sabes que el año pasado, en enero, hubo una explosión en un volcán llamado Tonga, que fue la explosión volcánica más fuerte jamás, jamás vista en toda la historia de la Tierra. Fue brutal, impresionante, hasta el punto de que lanzó al espacio, a la atmósfera, 144.000 millones de litros de agua, el equivalente a unas 85.000 piscinas olímpicas. Aumentó la cantidad de vapor de agua de la atmósfera en un 10%. Ese vapor de agua es el mayor gas de efecto invernadero que hay, el mayor. Entonces tú fíjate qué cosa. A esta gente le hace de falta que haga calor para justificar su paranoia de cambio climático. Explota un volcán, una cosa brutal, y lanza a la atmósfera esa enorme cantidad de vapor de agua. Ahora hemos tenido un verano más caliente, igual que el anterior, debido a esto. Y la NASA lo admite. Y no, son unas centésimas de grado. No, señor. Es una explosión brutal. Entonces, si el HAR puede producir terremotos, que está demostrado que sí lo puede, además, ellos mismos lo afirman, yo y también las erupciones volcánicas, yo sospecho que el HAR tiene que ver algo con esto, con las erupciones volcánicas y con los terremotos. Climodemia, el Himalaya de mentiras del cambio climático. También su autor, Laureano Benítez, grande caballero, se va a ocupar de hablarnos, de poner en evidencia esos horrores con los que las élites quieren esclavizar a la humanidad, es decir, a nosotros. Esto no es ciencia ficción. La mejor parte también nos va a hablar de cómo defendernos de ello. Profesor, muchísimas gracias. Quiero, por favor, que recuerde a todos los telespectadores el lugar exacto donde nos podemos ver en la presentación de este interesantísimo libro. Pues mira, es en el espacio de Mans, que conoce mucha gente, y es el número 66 de la calle Aldemar. Es a las 7 de la tarde de mañana. Mira, y te digo como curiosidad que he publicado 38 libros y nunca había presentado ninguno. Qué curioso, es la primera presentación entonces. Primera. Bueno, pues espero que sea una experiencia extraordinaria. Seguro que a partir de ahora va a querer presentar sus obras, porque muchos se lo vamos a agradecer, porque de esta manera también podemos tener mayor contacto con usted. Las presentaciones también no solamente es algo importante para el autor, sino también para todas aquellas personas que nos interesa su obra. Voy a recordar Espacio Ardemans, mañana 21 de octubre a las 7 de la tarde, Ardemans 60, me lo puede repetir porque aquí... 66. 66. Un número que no es muy allá, pues el número 6. Pero no se nos va a olvidar. No, muchísimas gracias. Claro. Gracias por estar con nosotros y por trabajar. Y un abrazo para Jesús Ángel, que se cure pronto.
Claro que sí, de su pie, pero bueno, no preocupemos a los telespectadores porque el titular de este programa el lunes está aquí, ¿eh? Con su hombre, claro. ¡Qué maravilla! Pero claro que sí. Vamos. Jesús Ángel Rojo no falta a su cita. Le pase lo que le pase. Él tendrá su pata chula, pero el lunes está aquí. No asustemos a sus muchísimos seguidores. Gracias, profesor. Hasta luego, María José. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Adiós. Fernando, qué interesante, ¿verdad, chicos? Sí, yo lo que sí quiero reconocer una cosa del cambio climático. Hay que decir la verdad, ¿no? Al Gore se forró. Al Gore se forró y se hizo rico. Bueno, hay que decir la verdad, evidentemente, la diga Agamenón o su porquero. No, yo quiero ir al fondo de todo esto, ¿no? Porque evidentemente se ha demostrado, ¿no? El 2024 lo tenemos aquí, ninguna de las predicciones del 2024 se van a cumplir. Ninguna, absolutamente ninguna. Cero patatero. Pero es que el problema lo tenemos en lo que representa el cambio climático. ¿El cambio climático qué es? Pues el lobby demócrata de Washington, que va desde Bernie Sanders hasta Noam Chomsky. ¿Qué decía Noam Chomsky? Que, por cierto, estuvo por aquí en España en una guerra civil y todavía... Sí, también. Pero no, Chomsky decía, hay que mentir, hay que disfrazar la verdad, hay que cambiar la verdad, hay que seguir manipulando. Eran las técnicas de manipulación moderna de la izquierda. Bernie Sanders, otro ideólogo del Partido Demócrata, también ha continuado igual, y por eso yo creo que Al Gore se ha forrado, ¿no? O sea, el cambio climático, es mentira. Las verdades del cambio climático... By Fernando Martínez Dalmau. El gobierno prohíbe, seguimos en nuestro país, concretamente en Canarias, el gobierno prohíbe a policías y ONGs dar cifras de la peor crisis migratoria de Canarias. Anteriormente estábamos hablando de esta circunstancia, se está viviendo una situación terrible, no se da abasto. Bueno, que el gobierno falsee datos. No sé dónde está la noticia, ¿no? Los parados son fijos discontinuos. Escriba, lo hemos visto hace un momento que lo contaba Dani Lacalle. Entonces, ya que prohíban también dar este tipo de datos, pues yo creo que... Que mientan no es noticia. No. Pero ya empezamos a hablar de prohibiciones. Sí, sí, lo que no dicen cuántos fijos discontinuos ha contratado, ¿eh? Eso no lo hemos sacado todavía, ¿eh? No, pero que con este gobierno está casi todo prohibido, también lo sabemos. Es decir, no es novedoso. Lo hacen para ocultar el fracaso sus políticas de migración, es evidente. Pero por si fuera poco, y seguimos con el mismo asunto, el gobierno, fíjense lo que son las cosas, informó antes a Cruz Roja que a la Junta Extremeña de la llegada de, oiga usted, 200 inmigrantes ilegales. Detallitos. O sea, ni siquiera para prepararse. Esto quiere decir que le sienta mal que gobierne el Partido Popular la Junta de Extremadura. Es la traducción de la noticia. Y entonces ahí ya, como gobiernan los del Partido Popular, pues no hay que avisar. Es tremendo, ¿eh? Lo de este gobierno. Qué descaro, ¿no? Sectario es imposible ser. Qué descaro. Es sectarismo puro. Aquí se oculta la verdad, que evidentemente en Ceuta y en Melilla y en las Canarias tenemos un problema de invasión. De invasión, donde tenemos que desplegar nuestras unidades de cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, dotarlas con material y además, si es necesario, el ejército, y que patrulle el ejército el límite costero. Primer punto. Segundo punto, sobre la población de España. Nos hurtan la verdad, lo que antes decía de Chomsky, pero es que lo siguen a rajatabla desde entonces, ¿no? Y luego el engaño, como tú muy bien dices, Almudena, en aquellos sitios donde gobierna el Partido Popular, que no informan, directamente no informan. ¿Por qué? Lo obvian. Igual que en este momento se está obviando cuál es el problema que tenemos en las grandes ciudades con el tema de las bandas, con el tema de la inmigración y con el tema de la delincuencia organizada a través de la inmigración. Ese también es otras cifras que se obvian. Igual que se obvia, yo antes lo decía, cuántos fijos discontinuos hay, nos mienten. Sí, en definitivamente es mentira todo lo que nos están contando. Si es que hemos empezado con Escriba, que falseaba no sé qué datos de la Seguridad Social, y vamos a acabar con el mismo gobierno que falsea datos sobre... En fin, es el gobierno falsea. Podemos hacer otro pin con ese. El gobierno falsea. Otro pin. Nos vamos a forrar. De este programa salen varias empresas. Bromas aparte, la verdad es que la situación se hace insostenible y esto naturalmente afecta también a la población que vive en estos lugares, a los propios gobiernos, que se ven absolutamente desbordados, y luego finalmente, claro, tenemos a la izquierda apoyando la inmigración ilegal. Esto tampoco se termina de entender.
Bueno, hay que decir que, claro, lo trasladan a la comunidad autónoma y a partir de ahí es la comunidad, en este caso la Junta de Extremadura, la que es responsable de estos señores que el gobierno ha trasladado sin comunicarle a la Junta de Extremadura. Y luego a partir de ahí vienen los problemas y por otro lado tenemos una izquierda que es irresponsable en todo. Entonces no distingue, es incapaz de distinguir lo que es la inmigración legal de la inmigración ilegal. Están en el papeles para todos, pero llevan en esto, yo creo que gobernaba Aznar, ¿no? Cuando ya estaban en el papeles para todos. Aquí no hay un gran cambio en sus políticas, ¿no? Lo que hay que decir es una cuestión muy importante. Lo primero de todo es que lo disfrazan de causa humanitaria. Y luego, pero si están favoreciendo las mafias. Exactamente, la realidad de la causa humanitaria es el taxi de inmigrantes. Y esa es la verdad, las mafias. Lo que hay detrás, ese tráfico constante que existe sobre nuestras costas, no solamente sobre nuestras costas, porque en Italia se le ha puesto coto a todo esto, en Europa se le está poniendo y aquí en España todavía lo seguimos disfrazando de causa humanitaria, donde realmente lo que tenemos es un problema, primero, de invasión musulmana y segundo, de verdadero taxi de inmigrantes, que lo único que están haciendo es promover y auspiciar directamente a mafias, que es lo que están detrás. Fíjate, hablando de las mafias, el otro día en tu programa, en La Huella del Crimen, hablábamos precisamente de los 700 cadáveres que hay sin identificar, que corresponden la mayoría a restos humanos de gente que se ahoga en la patera. Claro, no, que es terrible, ese tema, es el drama. Nadie que hay detrás. Nadie habla del tráfico que hay desde el país de origen al país de acogida. La trata de personas. Porque si España sabe algo, y es evidente, es que hemos sido los inventores del derecho internacional. Allá donde hemos acogido precisamente, desde Isabel la Católica, desde Fernando con las leyes de Burgos, Carlos V con las leyes nuevas y con el derecho de Indias con Felipe II. Hemos sido los creadores del verdadero derecho internacional, el derecho de acogida y el don de gentes. Y a nosotros no se nos puede tachar absolutamente de ir en contra de eso. Lo que sí queremos es una inmigración legal y organizada, y estamos en contra de las mafias que se disfrazan precisamente de una condición humanitaria que no tienen, y en el fondo de la cuestión lo que es un procedimiento prácticamente de mafia orquestada directamente desde los países de origen. Gracias. Y el verdadero problema es ese disfraz efectivamente humanitario, claro, cuando verdaderamente lo que se está haciendo es colaborar con mafias y con absoluto con delincuentes. Y además, si se te ocurre decir algo, te llaman xenófobo, te llaman, claro, racista. No, eres un miserable. Claro, eres una miserable, despreciable. Cuando la realidad es la que hemos contado, ¿no? Los 700 restos humanos sin identificar, la mayoría vienen de pateras, por favor. Tremendo, quedémonos con ese dato que ha rescatado efectivamente de La Huella del Crimen nuestra querida Almudena Negro. Les voy a despedir, pero con un buen consejo, porque creo que también es importante que nos tomemos, ¿verdad?, un tiempo de relajo. Pero claro, ¿y qué hacemos con ese tiempo? Pues ir a un paraíso. Ese paraíso lo tengo yo y lo comparto con ustedes. Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Está situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y absolutamente personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, eso sí, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Con esta magnífica recomendación despedimos a nuestro Fernando Martínez Dalmau. Feliz fin de semana. Igualmente. Querida Almudena Negro, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Nos vemos prontito. Nosotros nos despedimos el lunes aquí como un clavo, Jesús Ángel Rojo.